Hay que ayudarlos. Vayan. Fuerza 4C. Ah, el Armagedón. Por favor, ayúdenlos. ¡Vaya! Santo Dios. Trampa lunar. Objetivo Tierra. ¿Quién es ella? ¿Cuál es la historia detrás de esta magnífica escultura? Recientemente desenterrada en las llanuras de Arizona, en las áridas tierras de la nación Navajo. ¿Qué tan antigua es? Ella no se ajusta a ningún remanente conocido de la historia Navajo, y las herramientas necesarias para construirla sugieren una civilización previamente desconocida, una que puede haber existido antes del surgimiento de la historia conocida. Y con su generoso compromiso, esperamos desentrañar este hermoso enigma y descubrir qué secretos tiene ocultos. ¿Alguna otra pregunta? La joven de la esquina, creo que es la señorita Sharon Christine Turner. Scout. ¿Tiene planes para esta noche, profesor Allen? Me alegra que preguntes. Me alegra que te alegre. Porque tengo planes muy importantes. Estoy muy intrigada. Como debería ser. Porque fueron sorprendentemente preparados, de manera inteligente. Y usted es objetivo. Estoy sorprendida e intrigada. Por favor, ilumíneme. Son para tomar, cenar, o tal vez simplemente para seducir. Solo tal vez. Mi colega más confiable, la señorita Sharon Christine Turner. Scout. Me gusta. ¿En serio? ¿Qué parte? La de la cena. Esta chica se muere de hambre. ¿Sí? ¿Y qué dices? Sushi. No. Sobre nuestro pequeño espectáculo. ¿Crees que los entusiasmará? ¿Hacer que te den dinero? Sí. Sin problema. ¿Cómo podrían rechazar a alguien tan irresistiblemente lamible? Soy realmente irresistible. Pero debes cambiar esa parte de ojalá descubramos la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir la verdad. Sé positivo, jovencito. Ah, no puedo hacerlo, chica mía. Nos conocen como tipos académicos serios. ¿Como tú? Como yo. No puedo hacer esa clase de promesas. ¿Y qué tipo de promesas puede hacerme el profesor Daniel Allen? Ah, ¿llegó el momento serio? Tal vez. Ah, bueno. Yo, Daniel Allen, le prometo a Scout que yo por siempre seré salvado por la campana. Solo está pospuesto. Hola, Brian. Dani. ¿Me estás llamando desde tu gran ubicación secreta? Así es, mi amigo. ¿Y esta es la llamada para hablarme de la mierda que me prometiste? No, esta es la llamada para decir que esa mierda no ocurrirá esta noche. ¿Sabes? Comienzo a pensar, tal vez, no tienes ese descubrimiento que cambiará el mundo y te pondrá finalmente en la cima. No. Es de verdad, ¿de acuerdo? No habrá paradas hasta la cima, no lo dudes. No lo dudo. Genial. Por ahora. Créeme, es mucho más grande que tu misteriosa estatua de mujer. Eso dices. Eso digo. Pero, ha habido un retraso. De acuerdo, no está en mis manos, lo siento. ¿De acuerdo? Sí. Pero empiezo a dudar de ti. No, valdrá la pena esperar, amigo, te lo prometo. Vaya. Sí, tal vez quieras ver CNN esta noche. ¿En serio? En serio. Bueno, tal vez. Cuídate, Brian. Carter. Llamando desde quién sabe dónde. ¿Y de quién sabe qué? Sí. ¿Sigue tratando de eclipsarte? Sí, quizás. Pero ahora podemos proceder directamente al vino, a la cena y a la seducción. Oh, vaya, vaya. Es el mayor descubrimiento, desde que el hombre fue a la luna. Carajo, carajo, eso apesta. Imbécil. Ok. Algo mejor, sí. Algo mejor. No seas tonto, sé genial. Hola. Y un gran hola para usted, señor Carter. Sí, lo siento. Esperaba a alguien más. Sí, lo sé. A los chicos del alfabeto. Oh. ABC, NBC, CNN. Oh. Sí, algo así. Por favor, que no te dé pena. Te entiendo por completo. Pero antes de que consigas tus 15 minutos, nosotros fuimos enviados para asegurarnos de que tu increíble, descubrimiento. Sí, descubrimiento, gracias, sea lo que dices que es. Oh, espero que no se ofenda. No, para nada. No me ofendo, no se preocupe. Probablemente haría lo mismo si alguien me dijera que lo tiene. Pero es real. Oh, en verdad eso espero. Oh, sin duda alguna. Pero por más loco y demente que suene... Este es el artículo original, señor... Contral. Pero... dime Richard, por favor. Y ella es Nicole, mi... asistente. Hola. Hola. Muy bien. Richard, por aquí. Por aquí hacia el mayor descubrimiento desde... las palomitas de microondas. Mierda. Es maravilloso. ¿Y ese era del alfabeto, Richard? Así que... tuvimos que cortar casi 2 toneladas de mineral cuando ellos... Yo encontré. Verán, al principio pensé que solo era una roca, pero... cuando me acerqué y vi lo que esos frijoles estaban desenterrando... hice que se fueran rápido. Bien por ti, Brian. Sí, no hay manera de que los quiera ver hablando sobre esto. Yo tampoco. Mírala. ¿No parece nueva? Como si lo hubieran hecho ayer. Efectivamente. No tiene ni un rasguño. Digo, debe tener 14.000 años. ¿De verdad? 14.000. ¿Cómo demonios sabrías eso? Bueno, por la edad del mineral que hay. Ahí es cuando los geólogos creen que se derrumbó sobre ella. Y mira, estos jeroglíficos. Este... no es un idioma que haya visto. Eso es increíble. ¿Crees que eso es increíble? Espera escuchar la parte más increíble. ¿Sabes qué creo que tenemos aquí? El suspenso me está matando, Brian. Bueno, esta no es una pieza vieja de basura india, no. Lo que tenemos aquí... una nave espacial alienígena. Una antigua nave espacial. Hablo del carruaje. ¡De los malditos dioses, Richard! ¿Y quieres saber algo más? Creo que aún funciona. Siéntela. ¿Sientes el poder en el interior? Esta cosa está viva. Quizás. Lo está. Lo está. Y no solo de esta... lo que sea. Sino que... todo el área está vibrando. ¿En serio? ¿Sabes? Creo que tienes razón. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Nicole? Sí lo es. Sí lo es. ¿Saben lo que significa? ¿Tienes alguna idea de lo que significa? Sé lo que esto significa. ¿Qué tipo tan tonto? No vuelvas a burlarte sobre quitarle la vida a un ser humano, Nicole. Sabes cómo me siento al respecto. Lo que acabas de hacer es horrible. Pero necesario. Tu próxima prioridad es asegurarte de que nadie entienda esto. Un momento, solo un momento. Paciencia, paciencia. Pronto descubriré tus secretos. Y con su generoso compromiso, vamos a desbloquear este hermoso enigma. Perfecto. Te aventarán el dinero, ahora que aplicaste mis brillantes sugerencias. Bueno, un tipo accederá a casi todo después de una gran... ¿Cena? Cena. ¿Qué tal eso para una dramática imagen de apertura, eh? Es muy interesante, ¿no es así? Quizás... si supiéramos lo que es. ¿Y quién eres? Una petición legítima, señorita Turner. Soy Richard Contral. ¿Y Richard Contral es...? Solo un mensajero muy bien pagado por unos cuantos tipos con mucho dinero. ¿Y ellos son...? Oh, eso no importa ahora. Lo que sí importa es que tal vez hayan tenido la buena suerte de encontrar el descubrimiento más increíble. Y eso es todo. Oh, esta es solo una parte muy pequeña. Es una parte de algo que es muy viejo. Y por muy, muy viejo, ¿quieres decir? Me refiero a más de 14,000 años. ¿14,000 años? Eso es... en la prehistoria. Bueno, de la historia conocida en cualquier caso. Ah, bien. Digamos que es de antes de que esa esfinge sobrevalorada se convirtiera en el brillo de los ojos de su primitivo creador. ¿Qué es lo que quieres del profes? De nosotros. Que me ayuden a averiguar qué demonios es esta cosa. ¿Y qué mensaje trata de enviarnos desde... ¿Del río del tiempo? Bien dicho. ¿Y qué le parecería a la señorita Turner unirse en un viaje maravilloso a lo largo de ese río misterioso? Es hermoso. No tenía idea de que su superficie fuera tan... perfecta. Hecha y esculpida con herramientas... desconocidas. Exactamente, es por eso que quería que la vieran. Para comprender, no solo verla digitalmente. Bien pensado. Eso es lo que hago. Así es como soy yo. Y ustedes dos me ayudarán a traducir lo que estos escritos realmente significan. Si es que en verdad son escritos en sí. Muy probablemente necesitaremos escaneos de las texturas de la superficie. Por supuesto. ¿Ya los ordené? Esto es lo que haces. Estupendo. Daniel, mira esto. La parte superior. Lo que sea es lo mismo que... esto. Me pone tan feliz. Sí, es cierto. No me había dado cuenta de eso. Bien hecho, señorita Turner. Así que esto significaría que enterrado debajo hay... un vehículo de las estrellas. ¿Ah? Carruaje de los dioses. Dios mío. Siento exactamente lo mismo. Bueno, no nos adelantemos. Esto es un gran salto. Tal vez, pero no lo creo. ¿Por qué no tratar de sacarla? Sí, desenterrarla. Oh, lo haré, señorita Turner. Sin duda lo haré. Pero sobre todo con discreción. Ha esperado 14,000 años. Puede esperar un poco más. Al menos el tiempo que lleve contar su historia. Y eso, por supuesto, es su tarea. Eso es... lo que hacemos. No exactamente. Lo que hacemos es traducir los escritos de culturas antiguas, culturas humanas, pero algo de otro mundo. No es muy diferente. Intentaremos. Lo lograremos. ¿Sé que lo harán? Sí. Claro. qué maravillas revelará. ¿Por qué estás aquí también, mujer misteriosa? Scout, ¿estás bien? Sí. ¿Estás segura? Totalmente. Bueno. No de las estrellas, de nuestro pasado olvidado. Oye, cariño, ¿qué haces? Scout. Daniel, sé la clave. Para comprender y traducir estos... ¿Escritos alienígenas? No lo son. ¿No son qué? Alienígena. No es un carruaje de los dioses lo que él encontró. ¿No es una nave espacial extraterrestre? No. Fue creado por humanos. ¿De la Tierra? Sí. Y nos dejaron un mensaje. Bueno. Veamos si podemos traducirlo entonces. A eso nos dedicamos. No es de las estrellas. Es de nuestro pasado olvidado. ¿Estás lista? El conductor debería estar aquí. Casi ya es hora. ¿Para dejar lo que hemos hecho? ¿Qué se supone que significa eso? Nada, no importa. Vamos, no seas así, ¿de acuerdo? Soy lo que soy. La mujer que amo. La mujer que descifró las traducciones. Y ahora la mujer que actúa súper raro. Debiste parar en la segunda. Pero soy lo que soy. Oigan, chicos, llegó su transporte. Gracias, Eli, eres muy oportuno. Una limusina muy angosta y decadente. ¿Tiene vidrios de cristal? Cierra los ojos. Mantén tu ropa puesta. Lo intentaré. No... Es una nave alienígena de otro mundo, como sospechábamos, sino más bien un recipiente construido por una antigua civilización muy humana y olvidada. Ahora, aunque los detalles de esta asombrosa conclusión se les han transmitido, me pareció muy conveniente que conozcan a la gente responsable de traducir tan brillante estos antiguos escritos, el doctor Daniel Allen y la señorita Sharon Turner. Gracias, señor Contral. Por favor, dime, Richard. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Contrario a las muy amables palabras de Richard sobre nuestro trabajo, los grabados demostraron ser gracias a la intuición de la señorita Turner. Extremadamente simples de descifrar. Un ciego lo hubiera podido hacer. Bueno, no así de sencillo. Pero con las computadoras de alta velocidad de hoy, las traducciones de códigos e idiomas desconocidos fueron mucho más fáciles. No hay necesidad de aprender un nuevo idioma. Ambos son tan humildes Él lo es. Yo no. Cierto. Pero fueron creados, diseñados a propósito para que cualquier cultura razonablemente inteligente pueda leerlos. Y aprender. Lo cual es su traducción en el reporte. Sí. Pero es solo el significado superficial. No lo entiendo. Bueno, hemos determinado que hay pistas de la verdadera actitud y dialecto de la narrativa de la historia, más allá de una traducción literal. Y la señorita Turner... Gracias. Ha creado, compuso un borrador en el que creo que está el verdadero carácter del historiador antiguo. Ha revelado el contenido emocional. ¿De verdad? ¿Ustedes pueden hacer eso? Sí puedo. Es lo que hago. Entonces, por favor, hazlo, Scout. Este mundo ha sido nuestro desde incontables milenios, gobernado bajo la benéfica línea de sangre de un nombre que no puedo traducir. Pero ahora se acerca la destrucción. Se rehusó a permitir que el cosmos borrara todo lo que ha creado tan maravillosamente. Él es nuestro Señor Dios, mi amante. Y con su fuerza poderosa deseaba forjar un nuevo mundo. Un destino continuo para su gente. Él me encargó completar su misión y he fallado, incapaz de volver a donde esperaba. Para aquellos que resurjan a lo largo de este río del tiempo, he inscrito su nombre. Para que sea eternamente recordado. Nuestro gran Dios. Una carta de amor. En cierto modo, supongo. Lo es. Desde el otro lado del río del tiempo. Sorpresivamente romántica. Y enigmática. Sí, mucho. ¿Qué más saben acerca de esta cultura antigua? Un poco, pero con su... Eso es todo. ¿Y de la nave enterrada debajo de los límites? Nada. Richard no lo permite. Ya tienen toda la información. Y creemos que es... un misterio fantástico. Uno que yo... que nosotros... queremos, podemos solucionar. Entiendo su deseo, pero... Pero su tarea está terminada, y de forma brillante. Tiene nuestro agradecimiento y un pago considerable que pronto será depositado en sus cuentas. Ahora es momento que otro... Estoy en total desacuerdo. Somos los que hicimos toda la investigación y podemos continuar con el proyecto. Una vez más, gracias. Ahí vamos. Tranquila. Señor Contral. ¿Sí? Ahora sería apropiado que usted completara... Jesús, Scout. Sigo aquí, Eli, hablamos después. Con todo lo que hemos aprendido, tiene perfecto sentido que nosotros continuemos para ver este proyecto concluido. Su servicio es muy apreciado, señorita Turner. Pero ahora ha terminado. Sí entienden eso, ¿verdad? Sí, entendemos nuestro acuerdo, pero... Somos los más calificados. Nos comunicaremos nuevamente con ustedes. Muy pronto. Creo que deberíamos hablar ahora. Adiós. Oh, Dios, esto es ridículo. Por ahora. Vamos. Sí, está bien. Nos vemos. ¿Hora de celebrar? Sí, claro. Necesito un trago, pero no para celebrar. ¿Ah? Eso no suena muy bien. ¿Qué pasó? Nada. En su mayoría estuvo bien. ¿Bien? Podemos dejar esto para después. Entregamos el informe, nos palmearon el hombro y nos despidieron. ¡Auch! Eso no es exactamente lo que pasó. ¿Oh, en serio? Entonces dime cómo fue. Terminamos nuestro trabajo. ¿Nuestro trabajo? Lo que acordamos hacer y por lo que nos iban a pagar. Nuestro trabajo. Así que descubrir, interpretar lo que podría cambiar el mundo. Cambiar el mundo. ¿Eso es solo un trabajo? ¿Cambiar al mundo? Sé que el mundo debe ser cambiado. Necesita ser cambiado. Pero decir que este descubrimiento podría es extremo. No lo es, Daniel. Si lo que descubrimos se hiciera público, entonces todas las creencias y la realidad, la historia, se transformaría. Tal vez. No, tal vez. Sabes que tengo razón en esto. Bien, tienes razón. Gracias, profesor. Pero seguramente no estás enojada solo porque tal vez no recibamos el crédito. Sí. Esa soy yo. Siempre he querido ser entrevistada por noticieros falsos. Lo siento. Sé que no eres así. Disculpa aceptada. De acuerdo. Estoy escuchando. Dinos qué quieres que hagamos. Daniel, solo quiero que sigamos en esto de alguna manera. Solo quiero averiguar quién realmente escribió este epigrama. ¿Por qué ella se arriesgó tanto? Si hubo una ella. ¡Lo fue! ¿Por qué ella se arriesgó tanto por su Señor Dios en un mundo de hace 14,000 años? Un mundo mucho más avanzado que ahora. Sí, eso también es importante, ¿no? Sí. ¿Y qué fue lo que les pasó? ¿Por qué? ¿Cómo es que su civilización se desvaneció? Es una buena pregunta. ¿Y por qué no se nos permite buscar las respuestas? No lo sé. Y ni idea de lo que los jefes de Contral planean hacer a continuación. Cierto. Digo, ¿quiénes son esos tipos? No me hicieron sentir muy bien que digamos. Igual. Entonces... ¡que se jodan! Lo haremos público. ¡Sí! Le decimos a todo mundo, damos una entrevista falsa. Por eso sigue siendo el hombre al que amo. Ya sabes. Lo sé. Sí. ¿Listos para esa copa? Sí, a celebrar. De acuerdo. ¡Muy bien! ¡Oh, rayos! ¿Qué le sucede a...? ¿Me ayudas? Bueno. No, Scout. Oh, claro. Sabes que me vuelves loco. Es mi trabajo. Chicos locos. ¡Ja! Oigan, es hora de la entrevista. Hola, guapo. Por Dios, ¿qué pasa? Doctor Allen, señorita Turner, ¿están bien? ¿Se encuentran bien? Supongo que lo haremos de la forma divertida. ¿Listo para continuar? Definitivamente hora del espectáculo. ¿La resolución? Bueno, no le mojará los calzones, pero ahí vamos, Tomaré eso como un bien. 548 ultra imbéciles, ultra sensibles besándolo, alimentando a este gigantesco bebé hambriento. Sí, todo está muy bien. Solo continúa con esto, por favor. Enterado. Ahora, las imágenes son bastante precisas, pero... lo que vemos es la suposición de alguien. Oh, algo malo se aproxima. Ja, puntos extra. Amplia y mejora. Sí, capitán. Vamos a entrar. Oh, santo cielo. Consigue más detalles de eso. Estamos al máximo. Otra pieza del rompecabezas. Un cubo Rubik. Una analogía apropiada. Señor Contral, me gustaría que diera algo, señor. Efecto cero, como un diamante, pero más denso, infinitamente. Oh, eso es interesante. Se necesitará algo nuclear para poder desbaratar a este bebé. Ah, bueno, eso nunca está fuera de discusión. ¿Puede hacer eso? No tienes idea de lo que puedo hacer. ¡Mierda! Ah, pero perderíamos nuestro descubrimiento, ¿no? Bueno, si decidiera hacer algo extraño. Y desde hace mucho quiero saber qué secretos contienes. Contral, eres un supremo imbécil. Eso es un eufemismo, Scout. Y él está sentado... en el descubrimiento del siglo. Otro eufemismo. Entonces le sugiero, señor, que decida lo que quiere hacer tan pronto como pueda. ¿Eso dices? ¿Y por qué lo dices? Nuestros sensores indican un aumento de actividad creciente en el interior. Circuitos, motores, algo se está iniciando. ¿Está reactivándose? Sí. Eso es interesante. Y creo que se está preparando para despegar. Ahora, después de esperar 14.000 años... Mi conjetura es que estaba cubierto bajo toneladas de mineral que lo enterraban. Y al desenterrarlo, algo dentro pensó que ahora podría liberarse. Bueno, ¿y puede? No tengo idea de conocer su poder, pero estoy muy segura que eso es lo que se prepara a hacer. Bueno, vamos a tener que cambiar sus planes, ¿no? Usted es el jefe. Sí, lo soy. El doctor Allen, supongo. ¡Rayos! Quédate abajo. Es hora de que el mundo sepa, Contral. Ahora, ¿por qué demonios llegarías a esa conclusión? Nicole. Bloquear y ejecutar. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! Lo siento. No pude terminar nuestro trabajo. Oye, está bien, solo fue un sueño. Muerte y destrucción. Eso es preocupante. Todo estaba ardiendo y no pude detenerlo. Está bien, solo fue un sueño. ¿Recuerdas? Sí, lo siento. No te disculpes. Fue muy aterrador. Sí, lo supuse. Eres muy inteligente. Y adorable. Solo un poco. ¿Me puedes abrazar? Si es necesario. ¿Se siente bien? Así es. Misión cumplida. Recuerden, somos la creación de Dios. Y el creador de todos ha puesto sus divinas instrucciones en las escrituras, diciéndonos, no instruyéndonos, que es nuestro derecho, nuestro destino, enriquecernos de los recursos ilimitados del mundo más abundantes. Debemos... Aquí es donde debe de ser. Buena comida y buena gente. Gracias. De nada. Ahora prométeme que encontrarás tu camino a casa, ¿de acuerdo? Gracias. Dios te bendiga. Igualmente. Sharon Turner, de 22 años, es buscada por el brutal asesinato de Daniel Allen. El cuerpo carbonizado y desmembrado de Allen fue descubierto anoche por los bomberos en su departamento de Oak Palm. Se informó que Allen y Turner estaban sentimentalmente involucrados y que Allen había intentado repetidamente terminar su amorío. Lo lamento, pero no puede ocupar una mesa sin pedir algo. Café. Yo no pedí eso. No hay café para ti. De hecho, no hay café. El maldito derrame por la maldita planta química río arriba contaminó el agua de la ciudad. El idiota de mi jefe debería cerrar este lugar. Malas noticias. Sí. Como sea, necesitas más esto que un café. Sin cargos. Te ves de la chingada. Gracias. Por el helado. No hay problema. Ya nadie ordena postre. Es como si el mundo hubiera enloquecido. Sí. ¿Necesitas trabajo? No. Estoy bien. Sí, claro. Mira, si alguna vez limpian este desastre de agua, necesitarán ayuda aquí. No está tan de la chingada una vez que el dueño entiende que no se la vas a chupar. No, en serio. De acuerdo. Está moqueado. Sí. Tienes lágrimas. No puedo parar. ¿Malas noticias? Un día muy, muy malo. Mari, ¿cuándo vas a tener café? Pregúntale al presidente. ¿Qué tan malo? Realmente malo. Perdí. ¿A tu chico? Sí. No. No era solo un chico. Él fue el único que pudo ver la verdadera yo. Era mi mejor amigo antes de que fuera. Mira, la vida continúa, cariño. Ya encontrarás a otro. Lo mataron hoy. No mames. Lo asesinaron. Doble no mames. Y se saldrán con la suya. ¿A qué te refieres? Son demasiado ricos y poderosos. No sé qué pasó y no quiero saberlo, pero... debes hacer que paguen de algún modo. Pero no puedo. Debe haber alguna forma. No puedes dejar que los malos siempre ganen. Y debes cumplir con tu destino. Siempre sonando en mal momento. Y detesto que siempre transmita la ubicación. Sé valiente. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. Ja, a uno y a todos. Ya sabes por qué requerimos tu presencia, ¿verdad, Richard? Oh, puedo adivinarlo. No adivines, dinos. Por favor. Para explicar por qué la nave antigua aún no se ha eliminado. Destrúyela. Captura a la mujerzuela y elimínala. ¿Saben que finalmente seguiré sus órdenes? ¿Finalmente? Oh, por favor, no me malinterpreten. ¿Lo hacemos? Ruego que no. Pero quisiera, una vez más. Desearía solicitar más tiempo. para acceder a su funcionamiento interno. Nos cansamos de explicarle que lo que sea que contiene no puede contrarrestar los efectos culturales negativos de su existencia. Aunque no haya sido construida por criaturas o monstruos de algún otro mundo, sino construida en su lugar por seres humanos, idénticos a nosotros, de una larga era pasada. Con mayor razón. Ciertamente, no has olvidado que tal conocimiento de su existencia afectaría a nuestros principales medios de control. Por supuesto que no. Ya llegó el momento de la conclusión. Ya pasó. Y cumpliré inmediatamente sus deseos. La reliquia se convertirá en polvo y se dispersará en el viento. ¿Y la mujerzuela? Localizada y masacrada, por supuesto. Asegúrate que suceda. Lo haré. Buenas noches, Richard. ¡Rayos! ¿Qué pasa? Oh, sí, señor Contral. Estoy acelerando el examen de nuestro proyecto. Excelente. Prepárate para empezar con... Esta es la mujerzuela que buscabas, imbécil. ¡Qué melodramática! ¿Cómo lograste entrar aquí? Es increíble lo que algunos chicos harían por una mamada. Oh, ¿de ti? No lo creo. No me importa. Sí estás consciente de que no saldrás viva de aquí, ¿verdad, querida? Me lo imaginé. ¿Y por qué la visita? Para cortarte el maldito cuello. ¡Oh, qué villana! Sí, esa soy yo. Oh, típico de los de tu clase. ¿Solo porque masacramos a tu insignificante amorcito? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perra! ¡De rodillas! Escúchala, ¿eh? Es la única forma en la que conseguirás que una mujer haga eso, monstruo. ¿Por qué continúas insistiendo en referenciar un tema tan desagradable, Sharon? Púdrete. Me gusta tu actitud. Así que vamos, dime. Solo para satisfacer mi mente cada vez más. ¿Cómo te las ingeniaste para burlar seguridad? Sin problema. Tu novia salió a fumar. Nicole, estoy decepcionado. Tus jefes necesitan un mayor nivel de empleados. Bueno, ese es un problema nacional. Lamento que no hayamos podido pasar más tiempo de calidad juntos, Sharon. Ah, bueno. Deshazte de ella. Ah, descubrirás que es realmente muy buena en eso. ¡Oh, Dios mío! Eso es incómodo. ¿Tú oíste todo nuestro pequeño enfrentamiento? Yo no sé nada. ¡Ayúdame! ¡No dejes que... Ahora mi mano está seriamente adolorida. Ya es hora de que le pongamos fin a tu triste historia. ¿Señor Contral? ¿Qué? Cuando esa mujer se aparece en cámara, las lecturas aquí se incrementan. ¿De qué hablas? De la nave espacial. ¿En serio? Sí. ¿Qué? ¿Cuándo la vio? Apunta tu cámara a ella. Cambio de planes. Tráela con nosotros. Oh, asegúrala de la manera habitual. Bienvenida, Sharon. Ahora veamos si realmente eres esencial en este rompecabezas histórico. ¡Púdrete! Checa las lecturas. ¡Tarán! Oh, muy bien. Déjame sostener eso. Bueno, ahora eso es muy interesante. Realmente estás vinculada a nuestro pequeño proyecto, ¿no? Lo único que hice fue interpretar algunos grabados. Solo hacía mi trabajo, idiota. No, eres mucho más que eso. Mucho más allá de la coincidencia aleatoria. Esta nave estuvo dormida y de repente solo reacciona a ti. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Se están moviendo las piezas de ajedrez? Eres un idiota. Ahora, Sharon, si serás parte de la historia, vas a tener que ser más elegante. Simplemente no puede esperar para verte. Cuidado con la cámara. Cóbramela, ven, daremos un paseíto. Yo me quedaré aquí cuidando la tienda. quédate cerca. Y esos idiotas querían que destruyera este tesoro. Tráela. Bueno, tenías razón en una cosa. Es hermosa. No es tuya. Ah, bueno, ¿de quién es? Le pertenece al... ¿Al mundo? ¿A la ciencia? Sí. Ah, bueno, eso no sucederá. Dame tu arma. Ah, y tú y yo continuaremos nuestro paseíto solos. Solo para ver qué pasa. Muévete. Vamos, no te asustes. Siento que esta cosa no quiere lastimarte. Sí, bueno, espero que eso no te incluya. Espera. Una preocupación válida. De rodillas. ¿Qué? De rodillas. ¿Es una broma? Nunca bromeo, niña, solo hazlo. Pon tus manos ahí, tócala. Es tan emocionante verte. Ahora, ¿qué sientes? Dije, ¿qué sientes? Es fría. Poderosa. Oh, maravilloso. Poder frío. Maravilloso. Gracias, Sharon. No creo que pudiera haberlo dicho mejor. ¿Ves? Eso es de lo que se ha tratado todo esto. Poder frío, Sharon. Poder frío. Cuando lo tenga bajo control. Cuando lo controle, digo. Cuando lo controle por completo. Entonces tomaré ese poder. Y el mundo tendrá que escuchar a Richard Contral. Imbécil. Hora de fumar. Lindo hombre de hojalata. Lindo hombre de acero. Que te diviertas, perra. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo va todo? Hola. Oye. No querrás perderte toda la aventura, ¿verdad? Tu despertar ha sido debidamente notado por nuestro enorme amigo. Ay, Dios. Y parece estar muy interesado. ¡Cierra el hocico! Quítate la ropa. ¿Qué? ¿Y ponerme de rodillas? Ay, por favor, no eres tan irresistible. Quítatela. Hazlo, o lo hará él. Está bien. Los calcetines, no los olvides. ¡Deja de ayudarme! Del espacio exterior. No tienes ni idea de lo cerca que estás. Ah, bueno, entonces, por favor, ilumíname. ¿Desde cuándo nos hicimos amigos? Cortarte la garganta sigue siendo mi prioridad número 1. Bueno, eso es una verdadera lástima. Y yo que pensé que nos llevábamos tan bien. Adelante. Incluso un ciego, ¿verdad? ¿Qué? Oh, nada de interés. ¿La luna? ¿Ahí estamos? Aparentemente sí. ¿Tan rápido? ¿Cómo es posible? Superciencia, superpotencia. Así que no tienes ni idea. Para nada. Eres la primera mujer en la luna, creo. Algunas palabras apropiadas. Come mierda. Oh. Y te equivocas. ¿Por qué? Conocí a su hermana gemela. ¿Quién es ella? Más curioso y más curioso se convierte en nuestro cuento. ¿Ah? Eso fue entretenido. ¿Desde cuándo te volviste tan cómico? Ay, por favor, no trates. Solo cierra la boca. No vuelvas a dirigirme la palabra. ¿Entendiste? Entendido. O tiene que ser una broma. Claro. Después de volar a la luna y ser atacada por un robot asesino, ¿qué tan difícil es ponerse un traje espacial antiguo? ¿Por qué no? De acuerdo. Lista para lo que sea. Debo decir que tengo mucha curiosidad de ver lo que te espera. ¡Oh, oh! ¡Alto! ¡Para! ¡Para! Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste eso? No estoy segura. Tal vez soy una buena persona. Gracias. Realmente creía que era... O tal vez quiero matarte yo misma. Como sea. Solo ten cuidado. Estamos en esto ahora juntos, ¿sabes? Regresa en una sola pieza, ¿de acuerdo? ¿No? Púdrete. al final del viaje. Observando, aprendiendo mientras estaba soñando. Mi dulce y pequeña Scout. Calma. Oh, arriba, y nos vamos lejos. Rumbo a casa, despacio y estable. Segunda estrella a la derecha y directo al amanecer. ¡Maldito seas! ¿Ahora qué? ¡Ah! Imbécil. Lo intentaré. Lo intentaré. Dios mío, ¿qué he hecho? Seguiré adelante, Daniel. Terminaré nuestro trabajo. Garen. Esperando a Mia. Hace mucho tiempo el cristal Krell creó un mundo para nuestra gente. El origen del cristal era desconocido, perdido en el tiempo. Cuando la destrucción de las estrellas fue predicha, el señor Dios Garen me pidió traer el Krell a este mundo para que pudiera preparar un nuevo hogar para nuestra gente. Pero fracasé, así que te seleccioné a ti para cumplir mi destino. Algún día te despertarán y agradecerán por hacer este nuevo mundo. Mi señor Dios Garen. De rodillas, Sharon. Oye, me pondré de rodillas. ¿Reina del espacio exterior? De ninguna manera. En el río del tiempo.